Saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha, ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas más parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. El anuncio del reino de Dios es el mensaje central de Jesús en los evangelios. Lo curioso es que, si leemos los cuatro evangelios, en ninguna parte de los mismos encontraremos algún discurso o explicación de Jesús sobre qué es exactamente este reino de Dios o reino de los cielos que Él anuncia. Lo único que encontramos son comparaciones, aproximaciones a este misterio del reinado de amor de Dios entre nosotros, como lo presenta el Evangelio de hoy. ¿A qué se parece el reino de Dios? Dice Jesús que el reinado de Dios es como una semilla que germina y va creciendo sin que se sepa cómo. Este reino, esta realidad nueva donde Dios reina entre nosotros, crece, silenciosamente crece y se extiende. Es Dios mismo quien se hace presente en nuestra historia como una semilla sembrada en nuestra tierra, que va germinando, que va produciendo brotes nuevos de justicia, verdad, esperanza, amor y paz. Y todo esto sucede sin que nosotros lo notemos, porque no es fruto de nuestra voluntad personal, sino fruto de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios sí necesita de nosotros a la hora de la cosecha. El tiempo en que nos encontramos ahora es el de la cosecha. Somos invitados a recoger el fruto de lo sembrado por Dios, a colaborar con Él para que ese fruto se siga expandiendo, siga creciendo como el grano de mostaza. Esta, la más pequeña de todas las semillas, que a pesar de su pequeñez está llena de vida, se parte, muere para convertirse en una realidad nueva. De su pequeñez nace un brote capaz de romper el suelo y de salir a la luz y de crecer hasta convertirse en un árbol frondoso donde todos podamos anidar. El reino de Dios inicia en lo pequeño, en la debilidad de nuestra naturaleza humana, que movida por la fuerza vivificante del Espíritu Santo, crece hasta convertirse en algo nuevo, grande, frondoso, fuerte, en fruto de amor y de bendición para todos. ¿Y nosotros, de qué manera estamos anunciando el reino de Dios? ¿Le estamos dando lugar a Dios de reinar en nuestras vidas, en nuestros ambientes? ¿Estamos siendo tierra fértil donde la semilla del reino pueda germinar? Que la fuerza de Dios, a través de su Espíritu, nos siga acompañando en nuestra tarea evangelizadora, confiando en la presencia viva y real de Dios, nuestro Padre, en medio de nosotros. Paz y bien.